Hola, mi nombre es Lidia Pérez García Ruescas y soy la directora de comunicación y marketing de Coolrooms Hotels. Hoy os voy a hablar de la reactivación del sector turístico hotelero después de la crisis del COVID-19. Os espero en Espacio Público TV. Después de casi un año de la declaración del estado de alarma en España, desde el sector turístico hotelero seguimos luchando y trabajando duro para superar la situación en la que nos ha dejado esta crisis del COVID-19. En España se registraron en el año 2019 83,5 millones de turistas con un gasto de casi 92.000 millones de euros. El 2020 cerró con 19 millones de turistas y un gasto de 19.000 millones de euros, con una caída del Producto Interior Bruto Turístico del 69,6%. Durante este tiempo, los hoteles hemos trabajado duro, hemos adaptado nuestras operaciones, hemos adaptado nuestros establecimientos con la señalética correspondiente, hemos realizado consultorías, auditorías para la obtención de los sellos promovidos por el ICTE y otras entidades. Hemos cambiado los targets, los objetivos, las estrategias y estamos preparados desde hace mucho tiempo. Pero necesitamos reactivar la demanda. Para reactivar la demanda desde el sector abogamos por diferentes tipos de medidas, desde un plan de fomento del turismo nacional, bonos turísticos, la creación de corredores turísticos seguros, pero también ahora, el 17 de marzo, presenta la Comisión Europea el denominado pase verde digital o pasaporte sanitario. Pero lo primero que tenemos que hacer es agilizar la vacunación. Necesitamos reactivar, agilizar la vacunación para tener por lo menos un 70% de la población adulta vacunada y volver a un ensayo de la normalidad. En España se calcula que llegaríamos en julio de 2021 a tener el 70% de la población adulta vacunada. Sanidad prevé septiembre. Y desde el sector lo que estamos intentando es que agilicemos esta vacunación lo máximo posible para tener la vacunación de España en esos niveles, y también necesitamos, por supuesto, que nuestros mercados emisores hayan agilizado esta vacunación para que podamos viajar en confianza y con seguridad. Durante este tiempo creo que tenemos que seguir luchando como lo hemos hecho hasta ahora, con agilidad en las tomas de decisión, con adaptación a las situaciones, con creatividad, con fortalecimiento del liderazgo y seguir trabajando duro para poder afrontar todavía la consecuencia o las consecuencias que nos ha dejado esta crisis del COVID-19. En definitiva, debemos ir más alineados que nunca a las prioridades estratégicas del sector turístico, y desde Coolrooms Hotels lo hacemos, como son la evolución competitiva, la conciencia medioambiental y energética, la creación y mejora de experiencias locales, mejor empleo y turista de calidad en lugar de volumen de turistas, sobre todo en las capitales europeas. Mi nombre es Lidia Pérez García Ruescas, soy directora de marketing y comunicación de Coolrooms Hotels. Podéis seguirnos en las redes sociales y para cualquier consulta también podéis contactar en mis redes sociales que vienen aquí. Y nos vemos en la próxima edición de Espacio Público TV.